Ya estamos a jueves 14. No, jueves, ándale. Jueves. Ya me he comido a días. Jueves. Perdón, ándale. A martes. Ándale, pues. A martes 14 de abril. Muy, muy buenos días. Gracias por estar sintonizando ya que sea jueves, el ¿no? cafecito de la mañana. No, no sé por qué me traicionó así el subconsciente. Pasa. Así nos pasa a veces. De pronto se nos va el avión y el patín. Muy, o a lo muy. Mejor ¿tú ya quieres que sea fin de semana? No, fíjate, hasta eso que no, pero pues, se me fue la onda. Se me fue la onda muy es gacho. El embarazo, me está afectando. Y en estos momentos le queremos dar la bienvenida. Muchas gracias por estar sintonizando el cafecito de la mañana, Canal 44. Gracias, gracias por su atención y esperemos que esté teniendo un muy bonito martes. Ya el día de ayer, ya ves que el domingo y el lunes tuvimos días un poquito más frescos, más fríos, diferentes en nuestra frontera. Bueno, pues ya el día de hoy parece ser que todo regresa a la normalidad con el calorcito, pero ahí no se confíe mucho, porque vienen cambios fuertes en la temperatura para estos próximos días. Entonces cuídese mucho, sobre todo pues su salud, por estos cambios tan drásticos. Pero por lo pronto queremos que disfrute con nosotros, junto con nosotros, como esté el día, si está lluvioso, si está soleado, como sea, pero que lo disfrute, lo pase muy bien, que se relaje, que cada minuto, cada segundo le saque así todo el juguito que pueda ahí en su vida, en su casita, donde lo esté haciendo, si está trabajando en estos momentos, si esté una señora ama de casa que esté ahí dándole a la limpieza, que esté dándole el quehacer, pues saluditos a todos, a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos. Así es, bueno, pues le damos la más cordial de las bienvenidas. Muy bien dicho, mi Ale, como tú lo has dicho, bienvenidos a este su programa, El Cafecito de la Mañana. Oiga, esperemos que usted esté bien despierto o bien despierta, que esté bien consciente de cada momento, de cada segundo de su vida. Y sobre todo queremos que usted esté contento, que esté alegre. Y si no está contento, alegre, si a lo mejor está enojado o enojada, o a lo mejor está medio triste, bueno, pues está bien, admítalo, reciba ese sentimiento, pero ya al ratito, ya, órale, hágale así, vámonos. Despabilese y vamos a disfrutar de la vida y ya no hay que desperdiciar tanto nuestros segundos de vida porque son importantísimos. Recuerde que la vida que usted tiene es de usted suya, de usted es suya y de nadie más. Entonces haga lo que usted quiera con su vida. Muchas gracias por acompañarnos. Y este programa el día de hoy sabe que queremos aprovechar para mandar un saludo a todas las personas, reconocer a todas y cada una de las personas que realizan una labor, independientemente de cualesquiera que sea la labor. A lo mejor usted que es ama de casa, y sabemos que el ser ama de casa, bueno, pues es una labor difícil. Además, si tiene hijos, tiene que estar cuidando a los hijos, y luego al viejo, y luego que la casa y todo. Bueno, o si usted, independientemente a lo que se dedique, queremos dedicarle este programa para las personas que hacen su labor, pero que la hacen con corazón, que la hacen con muchas ganas, que la hacen con alegría, que disfrutan precisamente de su trabajo y que son felices y que se divierten con el mismo. Entonces, si es su caso, entonces el programa del día de hoy se lo vamos a dedicar. Es bien bonito de pronto toparse con personas que en realidad disfruten de su trabajo, independientemente cualesquiera que sea, que estén contentos, que estén alegres y que lo amen. Y si a eso nos dedicamos, si es lo que hacemos la mayor parte del tiempo, bueno, pues no nos queda de otra más que ponerle cariño y sobre todo mucho corazón. ¿Cómo estás, mi Ale? Buenos días. Muy bien, ¿no buenos días? Beso, ¿eh? Ya sé, ¿verdad? No te lo di. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Fine, oye, thank you. Me gusta, el look que traes el día de hoy. ¿Te gusta? Sí, muy chido. Y el pico colorado. El pico colorado. Como dirían las señoras. Usted con pico colorado se ve muy guapa, ¿eh? Muchas gracias. Se ve bien. Muchas gracias. Usted también se ve muy bien, usted que está ahí en casita. A ver, ahí viene el Wally de tú. Ahí viene Wally. Vamos a darle la bienvenida a Wally en sus momentos. Wally sigue con el chupirul en la mano, ¿ah? Pues es que... Bueno, pues así le gusta. Le gusta a él así. Mira. Gracias. Ya tenemos aquí el cafecito, Wally. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Vas a saludar al público televidente? ¿Sí? Ahí va. Dice que... ¿Qué dijo, Noé? ¿Que está harto de taco hoy? ¿Qué dijo? Ah, que dice que hoy está harto de taco. Taco es nuestro floor manager y dice que está harto... ¿Por qué taco? Ah, pues ya porque entendemos. Por pues los sí. maltratos. ¿Cómo? Así has de tratar todo con los pies. Bueno, pues Wally, no te preocupes, aquí tienes quien te cuide, quien te proteja. Y ya saludaste al público televidente del cafecito de la mañana. Y ahora sí, yo diría, mira, de que fuéramos a ver qué vamos a tener el día de hoy. No jueves, martes. Es martes 14, perdón. Vamos a verlo. Bienvenidos. Para tener un excelente día, hoy martes, le invitamos un café como más a usted le guste. Acompáñenos. Iniciaremos con música del ayer con The Archies y su éxito, Sugar Sugar. Sugar. Honey, you are my candy girl, and you got me.
las redes sociales, los mejores chismes y la mejor información se la presentaremos en las notas del día. Su estado físico como mental es de suma importancia, así que tome nota de la receta que le tendremos en la jugoterapia. Los eventos de moda, las pasarelas y todas las alfombras rojas se las presentará en su segmento Ivonne Aldape. Le hablará sobre el Festival Coachella 2015. ¿Sabía usted que en casa cuenta con todo lo necesario para lucir como una reina? Así que no se pierda los tips de belleza con Citlali Zazarre. Y no podía faltar música para cerrar nuestro programa. Un excelente tema de la diva del Bronx, Jennifer López, y el soundtrack de la película Home, Feel the Light. Feel the light, shining in the dark of night. Remember what we forgot, I know it's a long shot, but we're bringing. Invitamos a que de 9 a 11 no se mueva de su televisor. Es 14 de abril y que su café esté servido en la mesa. ¡Muy buenos días! Muy bien, y el día de hoy martes queremos arrancar también con una frase positiva, una frase para ponerla en práctica. Santo todavía no, ¿verdad? Frase. Vámonos con la frase. Frase, ok, perfecto, no me adelanto. Y es que la frase del día de hoy va así: el futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí porque se nos escapa el presente. Ándele. Oye, ándele, pues. Pero muy bonita está la frase. Ándele, usted no, pues, la puede ver en pantalla, pero si quiere se la repito. Se la repito, mire. El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí porque se nos escapa el presente. Y sí es cierto, ¿eh? Muchas veces vivimos esperando qué nos va a ocurrir el día de mañana, o vivimos todavía con tristeza, con resentimiento de lo que nos pasó el día de ayer, y no nos permite ser felices en nuestro hoy. Entonces, hay que liberarnos de todo eso, de todas esas cosas que no podemos cambiar, porque el pasado pues ya pasó. El futuro todavía es incierto, entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos estresamos? ¿Para qué nos mortificamos, verdad? Sí. Y eso, por ejemplo, eso nos sucede cuando de pronto te levantas y luego las primeras horas de la mañana ya te están pasando situaciones o cositas no muy agradables y dices, ay, no, ya. Así a mediodía dices, ay, no, ya, seguro que tuve, se acabe el día. Ya tuve un mal día. Sí. Pero son las 12 del mediodía y luego, no, pues es la 1, tuve un mal día. No, pues cámbiele, si no usted mismo va a estar atrayendo todas esas cosas negativas. Entonces, bueno, ni modo. Hay que despertar, por eso decía que hay que estar bien conscientes. Y con esta frase positiva, está chida, está buena la frase. Sí. Me gusta para ponerla en práctica. ¿Les gustó la frase? ¿Verdad que está chida? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿A usted le gusta? ¿A ti te gusta? Me gustó. ¿Te gusta? Bueno, pues para todo el público que le haya gustado esta frase, y si no le gustó, pues ni modo, ¿verdad? I'm sorry for you. Para todo este... ¿Eh? ¿Qué dijo? Que saludos hasta la ciudad del pecado, porque nos están viendo en estos momentos. Nos estamos portando muy bonitos. Mira, venos, sí, venos. Estamos bien bonitos. Mira, entramos bien, puntuales. Un poco chueca la corbata, sí. Ahí está. Pero... ahí está. ¿Quedó derecha? Es que es para el otro lado, ¿verdad? Para acá. Ahí está, ¿verdad? Ok, el escándalo que traen ahí arriba. ¿Qué tanto traen todos los en cabina? Mira, la que más se escucha es la Gaby. Gaby. La Gaby. ¿Cómo le hace Gaby? Mira, se reía esa Gaby. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está la Mirris? Mi Mirris, chiquita hermosa, preciosa. La Mirris, chiquita hermosa, Andes preciosa, Catalosa. No la escucho. Déjeme de platico, señora. Señor, la Mirris es la que está arriba en cabina, en audio. Y ella tiene unas. Y unas. ¿Verdad? La vas a la presentar. Ay, groseritos. Bueno, yo así las veo, es que yo te veo con amor, ¿no? Muy bien, para todo este público televidente. Oye, ¿y en Master quién está? Javi, saludos a Javi también, saludos. Y quien está en Master. Para todo este público televidente, esta mañana de martes, donde quiera que se encuentre, con cafecito en mano, le decimos ¡Buenos días! We'll be right back.
Perfectísimo, ya regresamos. Taquito. Domnina, ¿habrá alguna Domnina? ¿Alguna Domnina por aquí? ¿Alguna persona que se llame Domnina? ¿O habrá alguna persona que se llame Eustaquio? ¿O habrá alguna persona que se llame Lamberto? Ah, don Lamberto Quintero. Ándale, Lamberto. Lo seguía una camioneta y van con rumbo al Salado. No más a dar una vuelta. ¡Ay! ¡Au, au, au, au! Bueno, Máximo, Tiburcio y Valeriano. Si hay algunas personas que lleven estos nombres, pues entonces hoy es su santo. Y por supuesto, pues tenemos que aprovechar para decirle a usted buenos días, para felicitarlo y para recomendarle que exija un chupirul. Si se le antoja un chupirul el día de hoy, esta mañana de martes, bueno, pues podría ahí hacerlo. Ahí está, mira. Ahora sí. Ah, ahí está. Súbale, súbale, mire, súbale. Súbale. Un día 28 de enero. Un día 28. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. ¿Cómo me viene esta fecha? A don Lamberto Quintero. Lo hice en una camioneta. Y van con rumbo al Salado. A ver, cántele, cántele. Vamos a dar una vuelta. Ahí va, ahí va. Pasaron ellos. Tomando cerveza, su compañero le dijo: no se ve la camioneta. Lamberto sonriendo dijo: ¿pa' qué son las metralletas? ¡Chúpele, chúpele! ¡Chúpele, chúpele! Tengo otra más buena. Cántele, cántele, cántele. Fuera cuento, pero señores, es cierto. Venga, pico. Vamos, no te llevas. Ya andas muy borracho, ya andas muy borracho. Bueno, pues ahí está. Ahí está, ¿qué tal? En honor a Lamberto Quintero. Ahí está. Felicidades, Lamberto Quintero. Bueno. Oye, compañeros, estamos trabajando, compañeros. ¿Qué va a decir el público? Además, este programa es serio y cultural, compañeros. Muy bien. Ahí está, esto relacionado con el salto. Es martes, es que extrañamos al...